tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a Salvando Vidas. Muchísimas gracias por elegirnos. Estamos disfrutando de poner contenido de valor aquí en la RCC, nuestro canal, por supuesto. Estamos saliendo para todas las plataformas digitales, también para canales aliados. Estos programas luego se envían al exterior, a nuestros aliados internacionales. Y nosotros estamos muy contentos de poder trabajar, de crear contenido de valor. Algunos me preguntan cómo hacer para estar en un lugar, en otro. Y bueno, tomamos muy en serio. No voy a negar que no es fácil llegar a grabar o estar en la pantalla grande de la televisión por lo menos 3 veces por semana, ¿verdad? Eso lleva un trabajo de producción, de edición. Nos preparamos siempre. Es que no estamos piloteando ni jugando a hacer programas de televisión. Cada tema que tratamos aquí en Salvando Vidas, señores, tiene una finalidad de cambiar vidas, aconsejar, de poner consejos a disposición de todos. Y bueno, esa es la finalidad de la Red Chaqueña de Comunicación RCC y también de la producción de Salvando Vidas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Ustedes nos están escribiendo constantemente en Facebook, Twitter, Instagram, en el canal de YouTube. Tienen el número de teléfono de la producción también. Ustedes pueden enviar sus mensajes, pueden escribirnos sin ningún problema. Nosotros tratamos de estar conectados con ustedes. Y los temas que tratamos son temas también de relevancia en la sociedad. Y tratamos siempre de estar en lo que está sucediendo, ¿verdad? Bueno, los programas anteriores, usted tiene que volver a ver el programa que donde entrevistamos a Karina Doldán, que fue tapa de diario en los medios, en medios colegas, ¿verdad? Fue tapa de diario la entrevista con Karina Doldán. Y a usted que está viendo el programa en este momento, si usted no lo vio, vaya al canal de YouTube. Ahí está el programa, el testimonio de Karina Doldán, donde ella habló de todo, ¿verdad? Y bueno, las tapas de diario muchas veces te dejan picando, ¿verdad? Karina Doldán contaba en su experiencia que ella una sola vez había probado a los 18, 20 años de edad éxtasis, una sola vez, y casi muere. Pero los medios agarraron y sacaron "la droga casi me mata", ¿verdad? Entonces cuando uno lee la tapa de diario dice, esta chica era adicta a las drogas, y no era así, ¿verdad? Una sola vez, como le ha pasado al 99% que dijo, voy a probar, y a algunos les gustó y quedaron, otros dijo, no me gusta esto y no quiero saber más nada, como fue el caso de Karina Doldán, ¿verdad? Bueno, estamos expuestos a eso, ¿verdad? Que los medios digan lo que quieran. Lo que nosotros valoramos es que el programa salió completo, fue bien encauzado y se pudo lograr el objetivo, lo importante, ¿verdad? Dar gracias a Dios en todo. Así que hoy vamos a tener un programón. ¿Se recuerda usted del exfutbolista Tyson Caballero? Conocido de los pioneros de hace varios años atrás. Hoy le hemos invitado aquí en Salvando Vidas. Ustedes van a escuchar el testimonio, el cambio de vida de Tyson Caballero, Fabián Tyson Caballero, que jugó por distintos clubes. Hoy está con nosotros en el próximo bloque aquí en Salvando Vidas. Así que quédese prendido a la pantalla grande de la televisión. Estamos en dúplex por la RCC Radio para todo el Chaco paraguayo, Colonia Neuland. Estamos para Filadelfia, para Chortice, para Loma Plata, para Lolita, en diferentes lugares a través de RCC Radio. Algunos me decían, escuché el programa Salvando Vidas, la entrevista con Karina Doldán, a través de RCC Radio, ¿verdad? Otros lo vieron en el canal de YouTube, así que excelente. Toda la información usted tiene en la pantalla, ahí abajo. A usted le va a salir toda la información de cómo conectarse con nosotros. Siempre en el primer bloque damos trascendencia a las actividades de la asociación Vuelve a Soñar. Y en esta vez usted puede ir a la página de RCC Noticias y usted va a encontrar un titular importantísimo. Esto salió un día antes del atentado, no sé si atentado o
o el asesinato de los miembros de los grupos criminales ACA. Esto ocurrió en Puenteciño. Nosotros estábamos saliendo con un equipo que estuvimos prácticamente una semana, en mi caso 2 días, mis compañeros más tiempo, ¿verdad? Estuvieron en Puenteciño, hicieron un excelente trabajo, pero tenemos que contar la situación de Puenteciño, ¿verdad? Mientras que yo leo esta noticia que está en RCC, en el medio digital de RCC Noticias, entonces usted puede entender lo que ha sucedido. Primero, Puenteciño en situación de abandono, escuelas en mal estado y ausencia de psicólogos y psiquiatras en área educativa, señoras y señores. Esto ocurrió en Puenteciño, tierra olvidada, una ciudad olvidada por el estado. Era muy triste escuchar las historias de lo que estaba sucediendo en ese lugar. La Fundación Funda Joven realizó una importante capacitación a docentes de la localidad de Puenteciño, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde se abordaron temas como la importancia de la salud integral, problemáticas actuales, como la prevención del suicidio. Y ahora leo la noticia, Ustedes van a ver imágenes, mientras que yo hablo de la noticia, esto está en RCC Noticias. La actividad se realizó en el auditorio del Colegio San Clemente María, en la localidad de Puenteciño, situado a unos 500 kilómetros de la capital, como cierre de una serie de actividades que la Fundación y la Asociación Vuelve a Soñar a beneficio del programa Yo Amo la Familia. Y esto ha alcanzado aproximadamente a 1,000 alumnos, adolescentes y jóvenes con el proyecto Salvando Vidas y unos 1,200 estudiantes que participaron también del programa de prevención del abuso sexual. En referencia al desarrollo de los temas, se destaca la importancia de la salud integral. Eso fue ya parte de la capacitación a docentes, ¿verdad? Y ahí estuvieron aproximadamente 100 docentes. Y bueno, mientras que nosotros hablábamos con ellos, hacíamos la prevención del suicidio, muchos de ellos nos dijeron todo muy bien, pero aquí no tenemos psicólogos, no tenemos psiquiatras, aquí no tenemos ni un puesto de salud como tiene que ser, aquí no tenemos dentista, no tenemos obstetra. Imagínese un pueblo de 12,000 habitantes viviendo en un total abandono, señoras y señores. Yo estuve presente, hablé con la intendenta, le expresé cómo pueden estar de esa manera. Y ella me dijo ausencia del Estado, categórico. Pero después me dijo claramente también, como es de público conocimiento, Puenteciño es una ciudad de 12,000 habitantes, pero la principal, lamentablemente, lo tengo que decir abiertamente, la principal fuente de trabajo es la plantación de la marihuana. Prácticamente un 80% de los que viven ahí trabajan en las plantaciones. Una ciudad dominada por narcos, ¿verdad? Una ciudad dominada por eso y está en una situación terrible, difícil. Prácticamente los caminos son intransitables llegar hasta ese lugar. Yo quería dedicar hoy primeramente a hablar de esto. Miren lo que dijo una de las profesoras, la licenciada Dora Bonzi, manifestó: esta jornada fue emocionante porque estoy pasando por una situación problemática familiar. Pude identificar los aspectos que pueden ayudar. Por esa razón me encantó el desarrollo del tema del suicidio. Vivimos en una comunidad lejana, sin psicólogos, sin psiquiatras, sin ayuda, sin camino para llegar al distrito, sin terapia intensiva. Por esa razón, esta ayuda que nos dan nos fortalece, expresó una de las supervisoras. Otra dijo: me intenté quitar la vida 2 veces. Y entre otras historias más. Esa es la situación en Puenteciño. Yo le dije a la intendenta: es tiempo de sacar esto por los medios digitales, y esto fue noticia. Salió también el diario La Nación. Muchas gracias al diario La Nación, colegas nuestros. También RCC Noticias, otros medios de comunicación también sacaron. Quiero felicitar a todo el equipo de la Fundación Funda Joven, de la Asociación Vuelva a Soñar, los compañeros que han viajado de Salvando Vidas,
de Yo Amo a la Familia, el programa de capacitación en prevención, todo el equipo que ha viajado a Puente Ciño, sin mencionar los nombres, ellos saben a quién me refiero. Felicitaciones, ustedes son héroes, llegaron hasta un pueblo olvidado. Y yo le decía a mi equipo, vale la pena llegar a lugares donde nadie llega, porque ahí es el lugar donde hay necesidad. Y así que felicitaciones a todo el equipo de la asociación Vuelva a Soñar. Tyson Caballero ya está con nosotros. En el próximo bloque usted va a escuchar la historia de un futbolista que deleitó a muchos de los fanáticos de los principales clubes del Paraguay. Así que no se despegue de lo que es Salvando Vidas. Y agradecemos a nuestros presentadores y auspiciantes. Yo los distingo a todos, ¿verdad? La cooperativa Chortizer, Inverfin, Yerba Mate Pajarito, el Yacht y Golf Club, la cooperativa Fergen, Fecoprot, la cooperativa Noiland, Record Electric, Box Escopaco, Box, la telefonía Escopaco, así si usted va a tener una línea telefónica, agarre el 0961, Box Escopaco. Así que también tenemos al grupo Daglio para Promet, Futuro y Odontos. Son las marcas que auspician Salvando Vidas. Y detrás de la cooperativa Chortizer, todas sus marcas, Lácteos Trébol, Yogur, el Frigo Chorti, la cooperativa Noiland, está la marca de la carne Noiland, la cooperativa Fergen Lácteos Coot, que lo tienen en conjunto con la cooperativa Noiland. Así que muchísimas gracias por ser parte de Salvando Vidas. Breve corte y empezamos a escuchar la historia del exfutbolista Tyson Caballero. Enseguida volvemos. Con la portabilidad a Vox, en planes MichiMi tenés 30% de descuento. Podés navegar con 300, 1200 y 3000 gigas. Con planes a partir de 69.000 guaraníes. Además, tenés minutos y mensajes a la red de Copaco y a todas las operadoras. Para más info, contactanos al 021-619-9000. Vox es Copaco. El campo produce, Paraguay crece. Nació gracias al trabajo de miles de productores que trabajan día tras día, antes de amanecer y luego de oscurecer, para llevar alimento a la mesa de cada familia paraguaya. Gracias a las personas capaces de transformar la tierra de hoy en frutos de mañana. Avancemos con esfuerzo y unidad en el Paraguay del progreso. Aquel que cuando produce, crece. El campo produce, Paraguay crece. Es una iniciativa apoyada por Fecoprod y Concopar. Futuro. El mejor nivel en servicios exequiales. Ofreciendo a las familias acompañarles en el último homenaje de sus seres queridos, con dignidad y respeto. Futuro. Servicios exequiales. Con Inverfin podés tener tu hogar como soñás. Aprovechá los super combos que tenemos. Estantes más mesa centro en cuotas desde 99.000 guaraníes. Ropero más multiuso en cuotas desde 119.000 guaraníes. Somieres con regalos y mucho más. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Que la tecnología se adapte a sus necesidades. Record Electric le ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra casa central en Asunción, Avenida Boyani, casi Músicos del Chaco.
bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Gracias por estar con nosotros. Yo les había dicho en el primer bloque que hoy tenemos un invitado especial. Vamos a conocer la historia de un futbolista que todos hemos conocido, ¿verdad? Le pusieron de marcante Tyson, ¿verdad? Porque por su parecido con el boxeador Mike Tyson. Y cuando uno busca en Google se da cuenta que es parecido, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con Mike Tyson. Él es Fabián Orlando Caballero, es futbolista paraguayo, de origen argentino, juega de delantero y hoy va a estar con nosotros aquí en Salvando Vidas. Querido Fabián, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, contento por compartir con ustedes y contar algunas cosas de mi experiencia en la vida. Lo que veo es que jugaste en Cerro Porteño, que para mí es lo más importante, ¿verdad? Sí. No, no quiero quedar mal con otro club de resalto. Acá dice, esto está en Wikipedia, ¿eh? Dice, con mayúscula, ¿eh? Tuvo grandes actuaciones en el club Cerro Porteño, donde hizo todas las inferiores. Ahí empezaste. Sí, yo estuve en Cerro. Nosotros ese año, en el 98, llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores. Lastimosamente no pudimos pasar, pero es una deuda que hasta hoy tiene el club. Queda pendiente. Y por eso nos hacen bullying. Nos pueden hacer bullying solo por eso. Por otra cosa, Cerro tiene cantidad de copas acá en el Paraguay. No tenemos copas internacionales. Sí, ese nos falta. Pero yo creo que va a llegar en algún momento duro. Puede ser en el futuro como técnico, no sé. ¿Verdad? Sí. Bueno, Fabián, gracias por venir. Tenés una amplia trayectoria. Jugaste en Argentina, en Guaraní, de Antonio Franco en el año 1995. Ahí arrancó, ¿verdad? Sí. ¿Te recordás todos los clubes que estuviste? Sí, sí. A ver. Comencé en inferior en Misiones, Posada. Bueno, entré en Franco, después vine a Paraguay, a Tepetarí, 97. 98 pasé al Cerro. De ahí pasé al Arsenal Inglaterra, 98-99. Después volví a Sudamérica en el 2000. El 2001, el 2000 a 2001, a 2005 estuve en Escocia, en Dundee, y de Dundee vine a Olimpia. De Olimpia volví a Tacuarí, después de Tacuarí me fui a Corea, De Jong. Después De Jong volví a Chile. Después de Chile. ¿En Chipre antes? Sí, estuve en Chipre, pero ahí no tuve una buena experiencia. 2007. Sí, no tuve buena experiencia, bro. Eso me vas a contar enseguida. ¿Qué pasó ahí? Después, ¿te fuiste a Grecia? Me fui a Grecia y después volví a Nacional. Después Nacional me fui a Guatemala. Y después ya iba dejando Tacuarí. Sportivo Ameliano. Sí, eso ya, Ameliano ya fue la última categoría en la C. Ya era técnico y jugador. La vida del futbolista es una vida que tiene fecha de inicio y tiempo ya hasta los 35. ¿Hasta qué edad ustedes dicen que el cuerpo aguanta para jugar? ¿35, 40, alguno o antes ya? Depende todo el día. Yo por lo menos dejé porque había cosas que no me gustaban, entonces mejor salí de ese lugar y dedicarme a mi familia. Está bien. Porque a veces es más importante la familia que está. ¿Y hasta los cuántos años te sentiste fuerte para jugar así? Y hasta los, yo creo que a los 34 dejé. 34 dejé. Sí, pero yo creo que jugué hasta los 38 por ahí en Ameliano. Sí. Y decime, ¿por qué te pusieron Tyson así? ¿Quién te puso Tyson Caballero? ¿Quién se dio cuenta de tu parecido con Mike Tyson? Y acá había un periodista que se llama Julio Cabello. Julio González, sin Cabello. Sigue todavía. Sí. Él fue que me puso. Después también mi profesor Kerber del Cerdo. Más o menos me decía Tyson. Ahí quedó Tyson. Quedó ya, ¿verdad? Sí. Es que estaba pelado. A vos estaba pelado. Sí. O sea, no solamente por tu parecido en el rostro, sino por la pelada y por el parecido, sí, también, ¿verdad? Y aparte era más grande, más robusto. Entonces, por eso que se quedó Tyson. Y ahí, ¿cuántos goles hiciste en tu vida como delantero hasta la fecha, verdad? ¿Tenés más o menos en mente? Hasta que dejaste de jugar, marcaste, pues sos delantero. Sí. Significa, vos siempre delantero que estaba arriba, tipo, ¿cómo nosotros decimos?
en la jerga de la calle nomás, ¿verdad? El famoso pescaboya, ¿se dice? No, yo era el que peleaba. ¿Vos era el que peleaba? Sí, mira. Porque tenemos ahora a Bocelli, por lo menos. Sí, que él recibe y mete, ¿verdad? Mete. Chulín también. Sí, yo era el que salía a pelear con todo, chocaba, hacía pase de goles, así era el que rompía así el área. Allá. ¿Cuántos goles? Y bastante, dice, no me acuerdo mucho, pero tengo bastante goles, 70, por ahí, 80 goles. 70, 80 sí. goles. ¿Y eso es bueno? ¿Es un buen número para tu carrera como delantero? Yo creo que podía haber llegado un poquito más alto, pero yo era una persona que más me dedicaba a darle servido al otro. Sí. Porque está el que quiere meter. Sí, no, yo jugaba mucho por equipo, o sea, no era muy... individualista. Sí, era más, me gustaba en el grupo. Y decime, ¿y a los cuántos años empezaste, Tyson? ¿Te puedo decir Tyson de verdad? Sí, 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 no. Porque así te conocen la gente, sí, sí. Tyson Caballero. ¿A los cuántos años empezaste, chico? Porque yo veo cantidad de niños, todos soñamos con ser futbolista, sí. ¿Verdad? Yo quería ser futbolista. Uh-huh. Después me di cuenta que hasta los 12, 13, que la verdad no era futbolista, pero yo quería ser futbolista, ¿verdad? Y todos quieren ser futbolistas, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu inicio a la edad de la adolescencia? Para los padres... que están viendo el programa y sus hijos están en la formativa, ¿verdad? Están empezando. ¿Cómo hay que apoyarle? ¿Cómo fue tu historia? Y yo empecé a los casi 12 años por ahí a jugar inferiores. Así en... era difícil porque había antes, pero yo creo que era un poquito más. Antes había un poquito menos problemas, ¿viste? Antes tomaba colectivo, te iba. Uh-huh. Directamente a la cancha y practicaba, volvía tranquilamente. Ahora eso cambió, ya no es tanto, hay muchos problemas, la gente ha cambiado mucho, entonces es más difícil el tema sea, público, si no sé cómo te puedo explicar. Era una niñez más sana, pues te iba a tomar colectivo, te iba a llegar a la cancha, practicaba, te volvía, tus amigos están contigo, esperando, te iba tranquilamente. Podía andar tranquilamente por la noche, sin problema. Ahora cambia un poco el tema. Pero el fútbol es muy lindo. La verdad que es este... ¿Cómo dijiste, voy a probar a los 12 o vos ya sabías que iba a ser futbolista? ¿Vos era de eso que te dormía con la pelota? ¿De que a cualquier latita que encontraba ya jugaba partido con eso? ¿O no? ¿Vos dijiste a los 12 años, voy a probar a ver si me gusta? Y ahí te descubriste. Pues no, ya sabía ya. No, ya de chico ya tenía esa gana, esa por el fútbol. Ya. Yo siempre me dediqué de chico ya. Terminaba el colegio, venía al mediodía, almorzaba un ratito, dormía y no dormía, me iba a la cancha directamente. A la canchita, sí, y siempre nos encontramos a la tardecita siempre. Jugaba descalzo. Sí, todo descalzo. Al principio sí, descalzo, no había problema con lluvia, tormenta. No nos para ese tiempo. Linda. Linda experiencia, sí, ¿verdad? Y ahí empezaste, en tu primer... ¿Dónde empezaste a los 12 años a probar? Y de ahí estuve en Posada, Guaniento en Franco. De ahí, sí, debuté a los 16 años, en primera. Y a los 17 años salimos campeón ahí en Misiones, con el equipo Guaniento en Franco. Y yo de ahí a los 18 años me fui a Estudiantes de La Plata. Directo. Sí, a probarme, ahí me fui a probar. Sí. Y antes vos jugabas por jugar nomás, ¿verdad? ¿No? O ya alguien te vio, fue todo. Viste que hoy dicen que si no tenés empresario, que si no tenés alguien que te ayude, no llegas, ¿verdad? ¿Y quién te ayudó vos? Yo cuando debuté ya, gracias a Dios, ya me pagaron un salario a mí. Entonces directo. Con eso, sí, entonces con eso ya yo... ¿Qué es debutar en un equipo oficial? Sí, ¿no? Primera sería. Primera, sí. Pero antes no te pagaban nada. No, antes no me pagaban pasajes, todas esas cosas me dan, el club me ayudaba siempre. Debuté en primera y sí, bueno, me pagaron. Después me fui a Buenos Aires y ahí estuve y tuve rema. Me quedé en Estudiantes de Plata. Estuve un tiempo ahí, 2-3 meses jugando ahí. Después me hicieron fallar, me había un problema que... ¿qué problema hay? Si no, el club de Misiones no quiere dar tu pase. No te quiere dar el pase. ¿Y cómo? Pues yo me fui y no, tenía que volver a Misiones de vuelta. Y ahí estuve esperando un tiempo y me fui a Misiones de vuelta. Y ahí surgió la posibilidad de, pues mi papá se enojó también y no quería que practique en el club ese. Entonces de ahí surgió la posibilidad de venir a Paraguay. ¿Y la ficha siempre fue tuya?
o ya tenía empresarios? No, siempre el club. Cuando vine a Paraguay siempre fue el club. El club habló con la gente de Misiones y eligieron un préstamo. Ese año 97. Y sí, ya, una plata grande, se tenía que pagar a fin de año, sí, en 97. Casi $100,000 y se pagó. $100,000 en aquella época, 97, era mucha, o sea, plata. Y ahí fue que la posibilidad que... O sea, $100,000 en tu comienzo significa que eras muy bueno entonces. Sí, y ahí le pagó, Temperatriz le pagó a Guarnición Franco. De ahí yo vengo a Paraguay, ahí me quedo ya, 97. 97 ya. De ahí de 97, tuve un año acá. Hice casi, no sé, 7 goles, 8 goles en Tepetarí. Y al otro año 98 me fui a Cerro. Es un tema, ¿verdad? Iniciar en las formativas. Hoy es distinto. Dicen por ahí que si no tenés un empresario que pague o que presione, no vas a escalar, ¿verdad? Así, pero está eso. La verdad, yo quiero que vos me digas, nadie, no des nombre ni nada, pero eso es lo que tiene que pasar el adolescente y joven, y los padres tienen que estar detrás, ¿o no es tanto así? Y ahora se cambió un tema inferior. Anteriormente el jugador, el más bueno, jugaba. Ahora normalmente yo creo que hay mucha gente que está detrás buscando beneficios por los chicos, o no sé. Y es por eso que después hay problemas en la selección paraguaya, en equipo de primera. Sería, no es solo un problema de inferiores. Llega un momento que los jugadores buenos, por culpa de esos temas, se caen. Y los jugadores están metidos por, no sé cómo se puede decir, manejo de empresarios, no llegan. Porque no. Sería, ya hay un, casi como un, no sé, como un destino. Así que sí o sí, por más que quieran imponer que vos no llegue, igual vos, de alguna forma te va a otro camino y llegar más rápido, no sé. Sería algo que no... Ya. Yo en el próximo bloque quiero hablar contigo sobre las tentaciones en el fútbol. Ya nos contaste tu historia, cómo llegaste, los clubes, tu formativa, pero cuando llegaste a jugar en tu mejor momento, ¿verdad? Dicen por ahí que ese es el momento donde uno empieza a triunfar, donde vienen los ofrecimientos, bastante dinero, venta de partidos, droga, alcohol, mujeres y tantas otras cosas más, ¿verdad? Yo te quiero preguntar, ¿no tenés problema que te pregunte eso? No. Bueno, entonces al volver del corte vamos a escuchar de la boca de un futbolista profesional que llegó, si yo miro su historial, señoras y señores, tocó todo, estuvo en Inglaterra, en países fuertes, donde en el fútbol, así también como en el modelaje o en cualquier profesión, empiezan las ofertas, ¿verdad? Tenemos historias de futbolistas que por estar en lugares que no tenían que estar, hoy ya no pueden estar. Salvador Cabañas es uno de ellos. Estuvo en el lugar equivocado, en una discoteca, y le dio un tiro en la cabeza. Hasta hoy no quedó bien. Solemos hablar con él, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Sí. Entonces, al volver del corte, Tyson Caballero nos cuenta su historia ya en primera como futbolista profesional y las tentaciones, lo que tuvo que rechazar, sí o no. Y bueno, breve corte y volvemos. Promet,
Ignacio, con la expresa misión de brindar atención médica con excelencia y proteger la vida de las personas a través de un servicio eficiente, humano y profesional. Desde aquel inicio hasta hoy, Promed desarrolló un trabajo que lo sitúa empresarialmente entre los líderes en medicina prepaga. Promed. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque una empresa certificadora realiza una tipificación y clasificación de calidad de cada animal faenado y ofrecemos gratuitamente esa información detallada a cada productor interesado. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 154040. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Luli, ¿qué tomaste? La número uno. Lácteos Trébol. Nutre tus ganas, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos Top of Mind. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos hablando con el ex futbolista profesional, hoy técnico, Fabián Tyson Caballero, nos estaba contando su historia, el inicio, ¿verdad?, de su historia. Así que queremos aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Hace rato te mencioné Chipre, dijiste, no, para mí eso no está en mi mente, me dijiste, ¿verdad? ¿Qué te pasó en Chipre en el año 2007 en el Club Alki? No, ahí fui a Chipre y bueno, se firmó un contrato de un año, pero al tiempo, al día siguiente ya no, se rompió un rato de vuelta. ¿Por qué? ¿Llegaste allá o no te fuiste? Sí, no, la gente nomás ahí se manejó muy mal, o sea, yo no lo conocía mucho la gente ahí tampoco, pero firmé un contrato de un año y sería el día siguiente se rompió un rato de vuelta. ¿Y qué, te quedaste un año allá? ¿O? Estuve un tiempo ahí, esperando qué hacer ahí. ¿Y cómo haces? Cuando rompen contrato, ¿te pagan una indemnización? ¿Te pagan o te quedaste colgado ahí? No, ahí te... nada. ¿Eh? Nada, si no te da nada. ¿Nada? No, tenés que, bueno, bancarte ahí. Pero espera. ¿Firmaste un contrato? Sí, pues se rompió. Rompieron ellos. Pero escondieron. Pero uno no puede romper así nomás. Tiene que haber una cláusula de indemnización. ¿Vos te fuiste con tu familia allá? No, solo fuiste. Solo. ¿Y dónde quedaste? No, justo me dieron un lugar, un hotel ahí, un tiempo, después estuve con un amigo ahí, que era el jugador ahí del mismo equipo. ¿Y qué vos pensás que pasó? ¿Por qué? No sé. ¿Hasta hoy no sabes? No sé. Tenían un mal manejo de ellos nomás, yo creo que fue un mal manejo de ellos. Lo que sufre un futbolista, ¿verdad? Sí. ¿Pero te pagaron algo para ir? No. ¿Nada? No. Solo el pasaje de ida. No, eso es muy fuerte. Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste allá? Y casi dos meses ahí. ¿Dos meses? Sí. Estuvo un amigo ahí y decía, primero un hotel que me dan ellos, gratis. Y, pues yo fui a hablar con el presidente y todo. Y le dije, quería... ¿Y quién te llevó allá? ¿Tu empresario? Un empresario que me dijo, mira, falla en la posibilidad de en Chipre. Ahí está plata. ¿Te gusta? Sí, me busco. Y me fui. ¿Y vos eras dueño de tu pase? Sí, yo estaba... ¿Nunca tuviste un empresario que te manejó todo? No, porque se vendió el pase mío. ¿Se vendió? Sí, en Escocia. Entonces yo más o menos ya quedé libre. Sí, el pase ya era... ¿Y esto fue en el año 2007? Sí, por ahí. ¿Ya estabas en la etapa final de tu carrera o no? No, tenía 27 años, 28. Pero qué va. Joven, ¿no? Eso es lo que pasa al futbolista. Sí. ¿Verdad? Muchas veces los contratos no salen bien y algunas veces salen bien o no. Y decime, Fabián, empezaste a jugar en el fútbol profesional. Y en el fútbol existen las tentaciones al 2x2, ¿verdad? La droga, dicen también las modelos, la noche de farra, fiestas. Al terminar la concentración se le vio
No digo vos, pero yo te estoy contando las historias que salen en los medios. Estaba en una farándula con tantas mujeres. Eso es real, Fabián. No digo que vos participaste, pero ¿es real? Sí, es real, sí. Pero yo, gracias a Dios, trataba de no meter mucho en esos problemas, porque sabía que si hacía algún problema me podía caer mal en el fútbol. Entonces trataba de no estar en esos lugares. Pero te invitaron para ir, vamos, a una fiesta, al terminar, a celebrar, chupi, droga, todo eso. No, nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca te metiste en nada de eso? No. Pero los muchachos estaban ahí cerca, ¿verdad? Yo creo que ahora un poquito más, seguro que lo. Antes era un poquito más, se cuidaba un poquito más. Pero ahora yo creo que ahora mucho más tentaciones ahora. ¿Y cuál era tu debilidad? Todos tienen una gran virtud, pero ¿qué era lo que a vos te costaba? Cuando eras futbolista decís, híjole, a mí me cuesta esto, ¿verdad? Y luchaste con eso hasta el final. Cosas así difíciles, no, nunca. Puede ser que esté estar solo, capaz, por ahí. Era. Estar solo. Porque yo siempre... Era muy familiar. De chico ya salí, antes estuve yendo por distintos lugares solo. O sea, ya en Paraguay ya vine, ya, en estudiante de en Buenos Aires, a los 17 años ya viajé a Buenos Aires. Después ya de 19 años en Paraguay y así. ¿Estuviste solo? Sí. ¿Y no te gusta la soledad? Puede ser eso. Pero gracias a Dios tuve mi señora que siempre me acompañó desde 2000, ya me acompañó ya. Sí, ya estuvimos juntos ya y entonces se me hizo más fácil las cosas. Es difícil la vida del futbolista, ¿verdad? Concentrar, no hay tiempo con la familia, cumpleaños, no hay Navidad muchas veces, no hay acontecimientos. Es así, ¿verdad? Sí, a mí me tocó sería la Navidad, porque yo estaba en Europa, se juega, fin de año se juega, Navidad también se juega, entonces siempre me tocaba pasar allá en Europa. Con mi señora, pues estaba con mi señora y con mi hija. Sí, bueno, estaba entonces en familia, por lo menos. Pero siempre me tocaban ya las fiestas. Y yo lo que veo es dos cosas le destruye al futbolista, según veo, ¿verdad? El mal manejo de un empresario y cuando el futbolista es un adicto. No a las drogas solamente, al alcohol, a la fiesta. Combo completo, Salvador Cabaña. Sí. Mal manejo con su empresario. Y le gustaba la noche, ¿verdad? ¿Cómo fue tu relación con tu empresario en algún momento? ¿Te ofrecieron esto, lo otro? ¿O no? ¿Cómo fue tu vida profesional? Porque nos puede decir que vos manejaste todo siempre, ¿verdad? Pues decía, sería con mi empresario, ellos fueron los que compraron el pase de Misiones, Guadalupe o Franco. Entonces, cuando yo vine a Paraguay, ya te metí, ellos negociaron el tema del Arsenal y Escocia. Después yo vendieron el pase ya, en 2000. Vendieron el pase a la gente de Escocia. Y una vez que, de 2000 a 2005, el pase ya era el club de Escocia. Entonces ya que en 2005 terminaba mi contrato, ya quedó para mí el pase. ¿Y fue buen monto el pase para allá? ¿O no? Sí, no, fue muy bueno. ¿Y vos administraste bien tu dinero siempre? Sí, igualmente el club me quedó debiendo una plata, pero... ¿Hasta hoy? Sí, pero ya. ¿No le vas a cobrar más? Ya, no se puede cobrar. ¿No se puede cobrar más? Ya pasó ya 5 años. Pues parece que 5 años va a ser la parte legal. Parece. ¿Y vos dejaste nomás así o tu abogado dijeron dejar nomás? En un tiempo puse un abogado, pero no se pudo. No se pudo. No. ¿Y hay varios clubes que te quedaron debiendo o no tanto? Así? Acá en Paraguay no. Paraguay, la verdad, que siempre cumplió conmigo en la parte económica. Entonces, pero en el exterior sí. En el exterior sí. Qué bárbaro. Entonces, acá estoy viendo que no querés recobrar Chipre. Te debieron dinero desde Inglaterra, ¿verdad? Sí, no, en otros lugares. En Escocia, ¿verdad? En Escocia. No. En Escocia. No, pero en Escocia, como futbolísticamente, fue muy bueno. O sea, yo fui unos 5 años mejores de mi carrera. Ahí la verdad que me sentí muy bien. Sí, pues viste, el tema, a veces la gente quiere confundir el tema. Uno es dirigente y otro es club. Entonces a veces el tema que confunde. Yo cuando vine, yo
yo empecé en Cerro. Y cuando volví de Escocia, me fui a hablar con la gente de Cerro para tratar de tener la posibilidad de volver. Volver a Cerro. Pero no, la gente de los directivos me dijeron que mira, no, no hay posibilidad que te quede acá. Porque entonces yo, como yo tenía posibilidad de irme a otro lugar, entonces me fui hacia, tuve la posibilidad de Olimpia también. Entonces la gente, a veces la gente se enoja conmigo porque dicen, Fabián, ¿por qué te fuiste a Olimpia? Y la única posibilidad tenía de jugar Olimpia. Olimpia era el que más, mejor pagaba en Paraguay. Claro. Entonces, y el futbolista profesional, por sobre todo. ¿Verdad? Y sí, ¿y sí. ¿Y vos de qué club sos? Porque sí, nadie sabe el club del futbolista, ¿verdad? Y no, o sea, yo soy de Misiones, Argentina. Soy, me gusta Boca. De Boca. Sí, okay. Pero en Cerro... ¿Sos cerrista acá? Cerro fue tuve mi mejor momento en Cerro, por eso. Pero hoy acá en Paraguay, si tenés que elegir un club que te, si sale campeón, aplaudiría y decir, este es mi club. Yo por lo menos en Argentina soy de San Lorenzo. Sí. Por los colores nada más. Pero acá de Cerro toda la vida, ¿verdad? Y no, acá yo estuve en Cerro, Sol América, claro, Nacional. Pero ¿de qué club sos acá? Acá no, no. Me gusta Cerro, me gusta. ¿Te gusta Cerro? Sí, sí. Sol América también, porque ahí también... Ese año en 2000 yo fui goleador del campeonato, fui el 2000. Sí. Pero vos sos profesional aquí, sí. Como el Chiqui es cerrista. Sí. Pero le sacó campeón a Olimpia. Olimpia. No le perdonamos a esa Chiqui. Pero vos sos cerrista. Sí, me gusta Cerro. Te gusta Cerro. Bueno, eso es importante. Por eso ya le voy a invitar a menudo a ese caballero acá en mi programa. Tan solo porque es cerrista, ¿verdad? Bueno, llegó un momento donde te retiraste de tu carrera profesional. ¿Y qué hiciste después? ¿Qué fue de Tyson Caballero una vez que dije hasta acá el fútbol? Y estuve trabajando en la política. Y también estuve como técnico de inferiores en Ameliano ahí. En Ameliano. Sí, con los chicos estuve 2-3 años, estuve ahí tratando, buscando los chicos. Pero me metí un poquito más en la política, pero no. ¿En dónde te metiste en la política? ¿En qué ciudad? Acá. Asunción. La Asunción. Sí, ¿candidato a? Estaba concejal y después a diputado, pero sería no tan... ¿Por qué partido te metieron? Partido Colorado. Partido Colorado. Sí. ¿Pero llegaste o no llegaste? No. No. Pero ¿Y no gastaste plata ahí? No. ¿Usaban tu figura más que sí, nada? Sí, sí, una imagen. Está bien. Sí. Pero me gustó más allá. Ahora ya... me recibí técnico el año pasado y quiero... Más dedicarme a la parte ¿Cuántos deportiva. ¿Cuántos años se estudia para ser técnico, Tyson? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y en el instituto, en el ICE o dónde? Sí, yo estudié en Limpio. En Limpio. Pero viste, justo vino la pandemia, entonces se hizo vía Zoom mal el estudio. ¿Y ahora te vas a dedicar a ser técnico? Sí. ¿Estás armando tu equipo? ¿Cuál es tu próximo sueño? Así, ahora sos técnico recibido y... ¿Querés escalar o ya estás esperando una oferta de algún club? ¿Cómo es tu...? No, hasta ahora no tengo nada concreto, pero hay una posibilidad, si quiero tratar de dirigir primera, pero ya como ayudante de técnico, del técnico, o tercero, así estar ahí ya medio... sería ya en la parte... ¿Ves un buen mercado acá en Paraguay ahora con los técnicos paraguayos? Hay muchos exfutbolistas de tu época sí. que hoy están dirigiendo, ¿verdad? ¿Llegaste a jugar con Chiqui? Sí, sí. No, con Chiqui no jugamos nunca. Pero compartí mucho ahora con el tema de exjugadores, sí. con Fudelpa y siempre estamos ahí hablando. Y... ¿Pero tus compañeros que hoy son técnicos, que jugaste el fútbol con ellos? Y conmigo estaba Aldo Bobadilla. Que está en la selección. Sí. Y Gavilán, que está en Cerro. Cerro. Después Gustavo Molina también, en Nacional. ¿Y Cáceres va ahora en Olimpia? No, con él no. ¿Pero es de todo tu época? Sí, sí. Jugamos en contra cuando hubo Olimpia en Sudamérica. Pero no compartimos. A mí me encanta. Yo, realmente, al escucharte, Tyson, me encantaría que dirijas en Paraguay con un club de primera, porque me encanta ver que los técnicos paraguayos, futbolistas que nos dieron tanta alegría a nosotros, hoy dirijan nuestro mercado, ¿verdad? Porque el paraguayo no valora lo que tiene, ¿verdad? ¿Vos sabés cuál es el primer enemigo de un paraguayo, Tyson?
No, no. Otro paraguayo. Sí. Por eso somos, compramos todo. Técnico argentino, técnico brasilero, técnico de otro lado. Y acá tenemos excelentes técnicos, pero el paraguayo no valora la capacidad de otro. Vos pues sos prácticamente un paraguayo, sí, ¿no? Sí. En Argentina nadie te conoce como argentino, sí. Como yo, tenés que mostrar el DNI para saber que somos argentinos, ¿verdad? Sí. Pero yo te aliento a eso, ¿verdad? Que sigas, yo creo que te va a llegar, dentro de poco te vamos a ver dirigiendo un club y eso es muy importante, ¿verdad? Así que en el próximo bloque yo te invité porque quiero que cuentes tu experiencia, cómo conociste a Dios, en qué momento. Yo cuando te miré no me imaginé que vos eras una persona cristiana de corazón. Todos son cristianos, dice, ¿verdad? Pero vos decís, yo conocí a Cristo de verdad, ¿verdad? Y yo quiero que en el próximo bloque nos dediquemos solamente a hablar de tu vida, cómo conociste a Cristo y cómo creciste en la palabra de Dios y cómo le podemos ayudar a tanta gente que hoy necesite escuchar algo especial, ¿verdad? En un momento de mucha tentación, en el fútbol especialmente, ¿verdad? Así que breve corte y usted conocerá la historia con Cristo de Tyson Caballero. Nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas, de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agro Veterinaria Ferihan está con vos. Avenida Hindenburg, esquina Chaco Boreal, Filadelfia. Estoy contigo, incluso en la distancia. Porque te sigo a donde vayas. Porque lo bueno se vuelve tradición. Y en el corazón la camiseta, que siempre la llevamos puesta. Del Paraguay como la yerba mate. Con mi equipo a todas partes. Yerba mate pajarito. Tereré para el mundo. Él te dijo que en el cielo. Estación de servicio Clifeld, donde es un placer atenderlo. Venta de combustible, lubricantes varios, gas GLP y todo tipo de productos para el área automotriz, ofreciendo también la distribución de gasoil en todo el Chaco paraguayo. Además, Estación de servicio Clifeld te ofrece una gran variedad de alimentos de la canasta familiar, carnes, embutidos frescos y más. Visítanos en Avenida Trébol, entre Carlos Casado y Palo Blanco, de lunes a sábados de 6 a 19 horas. Estación de servicio Clifeld. Estamos para servirle. Cooperativa Fernheim. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Gracias por estar conectados, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? Quiero agradecer a nuestros presentadores, tengo que agradecerle a todos, ¿verdad? Para no olvidarme de nadie, la cooperativa Chortizer para todas sus marcas, ¿verdad? Inverfin está con nosotros también, Yerba Mate Pajarito, el Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, la cooperativa Fergen, FECOPROP también está como parte de nuestros presentadores, la cooperativa Neuland, Box Escopaco, con nosotros también Record Electric y el grupo Daglio. Tenemos a Odontos, el servicio de odontología, por supuesto, Promet Sanatorio ANSA, ahí usted puede tener una excelente cobertura médica y futuro cuando nos toque partir. Bueno, la gente dice cómo es difícil hacer publicidad futuro, no importa, es algo que sí lo vamos a necesitar. Entonces, son todos nuestros presentadores aquí en Salvando Vidas, y ustedes ven las publicidades en las placas y en los cortes. Querido Fabián Tyson Caballero, llegó un momento donde me estabas contando que pudiste conocer a Dios, y el fin de la entrevista, en estos 10 minutos que nos sobran, queremos conocer tu testimonio, tu historia. Testimonio le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero en realidad es tu historia. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Y eso fue en el año
no me acuerdo el año, pero estuve en Chile. Hay un equipo sur llamado, había una pareja que se llamaba Fernando Brandán, que son argentinos, y ellos eran cristianos ya. Y nosotros ya compartíamos con ellos, pero nunca hubo la posibilidad de hablar de Cristo. Y llegó un momento que, bueno, surgió la posibilidad de irnos a Grecia. Y él me dice, Fabián, me da la posibilidad de, si te quería a Grecia, conmigo juntos, a jugar. ¿Él era futbolista también? Sí, él estaba en Grecia ahora, en Argentina. Y surgió la posibilidad de ir a Grecia juntos, tenía de Chile a Grecia. Y ellos siempre cristianos. Y en un momento, bueno, hubo un problemita, no me acuerdo muy bien de qué era. Y me dice, Fabián, te invito para leer la Biblia. Y o sea, yo creía en Dios, así, pero sabía que no es que leía la Biblia, pero. Y ahí empezó el hablar de Dios, ya. Él nos enseñó la Biblia, a leer la Biblia. ¿Vos te interesaste por la Biblia, por Dios, por una necesidad que estabas pasando, ¿verdad? Un problema que pasaste, o eso te llevó también a eso? No, yo creo que fue el... Hay un llamado, o sea, yo creo que fue el llamado de Dios, porque estuvimos en Chile juntos. ¿Con él? Con el cristiano. Y sí, él me invitó unas cuantas veces para ir a Taco, pasar el... Y subió la posibilidad de ir a Chile, entonces, a Grecia. Yo creo que ahí el Dios dijo, bueno, acá ya veníamos a hablar seriamente. ¿Y cómo fue tu primer momento que te enfrentaste a leer la Biblia? ¿Qué es lo que te tocó de lo que leíste y te llevó a aceptarle a Él como tu Señor y Salvador? Y ahí me di cuenta que Dios era en todo el tiempo eso del... Estuvo conmigo, estuvo... Sin saber. Me ayudó mucho. Pasó un tiempo. Como te dije anteriormente, yo una soledad por ahí fue que era el problema mío. Y de ahí yo creo que siempre Dios tuvo el lado mío. ¿Y sentiste el amor de Dios? Sí, me cuidaba siempre. Y vos en ese momento no sabías. No sabía. Y yo siempre, gracias a Dios, recuerdo que cuando hay un problema siempre estoy tranquilo porque estoy con Dios. Digamos. Por más que la gente hable o diga cosas, sería... Te molesta un poco, pero sería... Oh, te estoy tranquilo porque está con Dios y Él es lo más importante en la vida. Dios. Y qué lindo, ¿verdad? Y se te pusieron lágrimas en los ojos. Sí, ¿no? Porque uno se emociona, ¿verdad? Sí. Al recordar ese momento. Y sí, la verdad que en uno no se da cuenta, pero después llega un momento que sí, la pucha. Dios estuvo siempre conmigo al lado mío y nunca pasó nada, porque vos hablaste muchas cosas, tentaciones, todas esas cosas. Y, sí, ya, hubo tentaciones, hubo problemas, pero... Pues nunca caíste. Siempre estuvo Dios al lado mío para... Sí, no vayan a Tayama. No vaya a querer abusar. Qué lindo. ¿Y cuál fue el primer versículo que se te quedó grabado? Después que conociste la Biblia, empezaste a entenderla. ¿Qué es el versículo que vos recordás hasta hoy? Decir, este es el mío. Ahí decían uno que siempre me acuerdo que tenés que hablar con Dios, pedirle y Él te va a conceder. Clama a mí y yo te responderé. Sí. Y te enseñaré las cosas grandes y ocultas. Ese. ¿Y cómo hoy es tu relación con Dios? ¿Cómo vos hoy te conectás con Dios todos los días en esta nueva etapa de tu vida? ¿Cuántos años de que conociste a Cristo? 2000? 2000. A ver. 2010, por ahí. 2010. 11 años. Por ahí. 11, 12 años. Y después, cuando vine a Paraguay acá. Sería después de. Estuve en Grecia, después vine a Paraguay. Después empecé a colgarme ahí en Más que Vencedores. Sí. ¿Hace cuántos años que estás ahí? Más que Vencedores, estoy del. De Nacional, sería el 2000. 10, por ahí, 2010, porque de Grecia vine a Paraguay. A Paraguay. Sí. Y hoy,
¿Cómo manejas tu vida? ¿Si sos de asistir o estás trabajando dentro de la iglesia? ¿Cómo es tu relación con la iglesia local? Y yo diría, siempre me iba los domingos. Claro. Siempre terminó. Y mi señora es la que más insistía. ¿Ella te insistía? Sí, ella es la que... ¿Cuando vos la conociste a ella, ella era cristiana ya? ¿O no, no, ella también en iglesia también. ¿En la iglesia? En Grecia. ¿En Grecia también? Sí. Ah, estaban ya, juntos. Sí, allá. Sí, estaban juntos. Solo. ¿Y los dos ahí se acercaban? Sí. Ella es la que nosotros... Ella demasiado quería ir a la iglesia. Y le conocí a Julio por su testimonio de Julio González. Sí. Y justo le encontré una vez, digo, yo quiero ir a la iglesia. Y justo le encontré en la calle ya. A él, así. Y le pregunté, ¿dónde te da vos la iglesia? Más que en la iglesia, fuimos ahí. Empezamos. Y hasta hoy estás ahí. Sí, ahí estamos siempre. Qué bueno, estás en una excelente iglesia. Sí. Los abuelos son amigos míos. Sí. Y están acá en el canal también. Y excelente. Y hoy, cuando vos mirás, ¿tenés hijos? Tengo tres hijos. Tres ¿Cuántos hijas. Años? Tengo una de 2 años, otra de 4 y otra más grande, ya va a cumplir 18 años. 18. Sí. ¿Y las tres en la iglesia contigo? Sí, sí, sí. Ya. Ahora por el tema de la pandemia, la más chiquita, sí. Recién ahora va a empezar. Empezar otra vez. Sí. Tyson, y hoy cuando vos mirás tu alrededor, ¿verdad? Este mundo se va de mal en peor, ¿verdad? ¿Qué sentís, verdad? Yo pienso que es tiempo de hablar, ¿verdad? Te voy a leer, hay un versículo que habla claramente, ¿verdad? Acá lo tengo, lo voy a leer para que vean que estamos. Y es tu historia, yo diría, que te va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y lo voy a leer, aguántame un ratito. No todos lo recordamos de memoria. Tyson, sí. ¿No? Dice este versículo que está en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Una noche, el Señor le habló a Pablo en visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo. Y nadie te atacará ni te hará daño. Porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Mucha gente de esta ciudad me pertenece. Pero no tengas miedo, Tyson. Habla con libertad. Esto es para vos. No tengas miedo. Habla con libertad. Y no te quedes callado. Si lo querés tomar para vos, tomalo, ¿verdad? Sí. Pero es tiempo de que yo quiero ver a un Tyson recorriendo los medios hablando de Cristo. Que la gente conozca tu historia, ¿verdad? Porque, ¿qué le decía a esos jóvenes que hoy están en las formativas y están decepcionados, muchos de ellos, desanimados, o muchos sufren de bullying, ¿verdad? Pero... ¿cómo puede ser su acercamiento a Dios? ¿Qué le dice un futbolista que recorrió prácticamente gran parte de su vida y cómo Cristo hoy cambió su vida rotundamente? ¿Qué le puede aconsejar a ellos? Mirando ahí a la cámara, algo especial. Ahora no te calles, habla porque el Señor te va a usar. Y no, sería el único camino de Dios. Sería. Creo que los chicos jóvenes, grandes también, porque... tienen que guiarse por Dios, porque Dios es el único que puede guiar su camino. Yo que tuve muchos compañeros grandes, así ya, Nacional, Cerro, que traté siempre de hablarle, guiar un poquito, pero se fueron para otro lado y lastimosamente goles de bebé y están por, no mal, pero podían ser mejores. Así que yo creo que el único camino es Dios y tratar de estar con Dios. Dios te va a ayudar siempre, por más problemas que haya en la parte futbolística o directiva, siempre Dios te va a guiar. Con Dios nadie puede joder. Y en toda la entrevista recalco que sentiste que Dios te protegió de todas las tentaciones y llenó ese vacío de soledad que tenías. ¿Es correcto eso? Sí, sí.
Es lo que yo resalto, sí, de toda la programación, de todo lo que hablamos, ¿verdad? Sí, gracias a mi señora y mi hijas. Siempre me... del 2000 ya, estamos juntos, mi señora. Así que con él siempre pasamos bueno. Si no estabas con Cristo, ¿qué hubiera sido la vida de Tyson? Sí, no sé dónde es. ¿No pensaste qué hubiera sido si no estabas con Cristo? Y sí, podía irme para otro lado, ya. Como están muchos, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que Dios es el único que guía tu camino. Bueno, yo te agradezco por estar con nosotros, Tyson. Yo sé que este programa va a dar que hablar. Vamos a eso, a dar a conocer a todos, ¿verdad? Resalto muchísimo cómo conociste a Cristo, tus lágrimas en el programa, tu comunión con Dios. Hasta hoy te ha librado, Él siempre estuvo contigo, te guardó, como bien vos lo dijiste, de toda tentación. No malgastaste tu dinero, ¿verdad? No. O sea, hoy vivís de tu esfuerzo de jugador. Sí, gracias, sí. Y estás tranquilo. Sí, importante estar tranquilo. ¿Verdad? Sí. Bueno, porque hay muchos de tus colegas que perdieron todo. Sí, pues es difícil el momento cuando pasa eso. Por malgastar o por la noche o por que vayas a ver el juego también, ¿verdad? Sí, sí. Lastimosamente. ¿Y te sentís bien con Fudelpa? Sí, sí, porque en este momento yo creo que lo más lindo es compartir, divertirse, sería, siempre en buena manera, sería. Y sería esta edad, 43 años, ya. Normalmente la gente quiere que vos juegues y vayas a jugar el partido y quieren que vos seas el mismo de antes, no es imposible. Es imposible. Sí, vos te vas a jugar, qué sé yo, estás gordito, qué sé yo. Pero... ¿Qué tal te sentiste en el Chaco la otra vez? ¿Jugaste si querés? Sí, jugué, sí. ¿Dos partidos jugaste? Dos partidos, sí, el primer tiempo. Bien, bien, muy bien. Sí, yo estoy a... Lastimosamente la pandemia no me quedé atrás, ya engordé, ahora le siento y bajando peso, pero... Está bien, ¿verdad? Pero toda tu vida te cuidaste, ahora darte unos gustos, ¿verdad? El asadito, el dormir hasta tarde. Sí, no, la relación, bien. Bueno, gracias por estar en Salvando Vidas. Hoy estuvo con nosotros Fabián Taizo Caballero, exfutbolista, cerrista, lo dijo. Le gusta Sudamérica también, ¿verdad? Recorrió gran parte del continente y cuando estaba en un viaje pudo encontrarse con Dios. Y ahí él se dio cuenta que Dios estuvo con él en toda su vida. Como lo puede hacer contigo también, ¿verdad? Usted puede estar hoy en su casa diciendo, bueno, yo necesito conocer a Dios, el mismo que conoció Tyson Caballero. Usted puede hacerlo, claro que sí, pero lo vamos a hacer como tiene que ser, ¿sí? En la pantalla va a aparecer un número de teléfono, es del Centro Integral Vuelve a Soñar. Usted llame a ese número, es un call center. Luego nuestro equipo se va a poner en contacto con usted y diga, yo he visto el programa donde estaba Tyson Caballero. Yo he visto el programa. Ahí nosotros nos ponemos en contacto con usted y le vamos a ayudar a caminar y conocer a Dios. Le vamos a regalar una Biblia también, por supuesto que sí, para que usted pueda conocer. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por elegirnos. Esto fue un programa más de Salvando Vidas. Nuevamente gracias, Tyson. Te vamos a volver a invitar nuevamente. Bueno, cuando estés en la primera como técnico, aceptando una entrevista nuevamente. Sí, no. Así que eso va a ser pronto, yo lo sé que va a ser así. Gracias por acompañarnos, esto fue Salvando Vidas. Decimoquinto aniversario de RCC. Valoramos la vida.